Hoy Neuquén se incorpora a una nueva construcción nacional. Para consolidar una propuesta de verdadera inclusión social y desarrollo en la Argentina. Ahora es cuando. UP, Instrumento Electoral por la Unidad Popular. Tras 200 años de extracción y consumo voraz, los combustibles fósiles baratos y de fácil acceso han alcanzado su techo productivo. Las empresas y gobiernos continúan apostando por los hidrocarburos como principal fuente de energía, explotando ahora yacimientos conocidos como no convencionales. Una de las técnicas empleadas para extraerlos se denomina fracking o fractura hidráulica. Pero, ¿qué es el fracking? Para liberar el gas o el petróleo, se perfora hasta la formación geológica que los contiene y se inyecta agua a alta presión, mezclada con productos químicos y arena. Esto provoca que fluyan a la superficie y puedan ser extraídos. El problema que acarrea esta técnica es el impacto socioambiental que puede traducirse directamente en aumento de la actividad sísmica, mayores emisiones de gases de efecto invernadero, gran ocupación territorial, contaminación del aire con sustancias de alta toxicidad, contaminación del agua superficial y subterránea. El agua es un bien escaso y no renovable. El fracking no solo consume millones de litros, sino que además el uso de químicos altamente tóxicos pone en riesgo las aguas subterráneas y superficiales, ya sea por fugas hacia la superficie, por derrames durante su manipulación o por incorrecta disposición de líquidos residuales. Entonces, ¿estamos dispuestos a obtener energía a cualquier precio? En Argentina la producción de petróleo y gas convencional ya alcanzó su pico productivo. La búsqueda de más hidrocarburos está extendiendo la frontera extractiva a todo el territorio nacional. El objetivo a largo plazo de YPF y las empresas transnacionales apunta a la exportación de los hidrocarburos obtenidos a través del fracking. Pero, ¿a quién beneficia esta técnica nociva, cara y contaminante? Según estimaciones del gobierno de Estados Unidos, Argentina tiene un gran potencial en gas y petróleo de yacimientos no convencionales. De hecho, el fracking ya se está practicando en el país desde hace 2 años. En Neuquén se fracturó en la Reserva Provincial Aucamahuida y en comunidades mapuche como Ñelaicó, violando la legislación indígena y su derecho a consulta previa. También se está implementando en Río Negro, en zonas de chacras dedicadas a la fruticultura, en Chubut, en las cercanías de Comodoro Rivadavia y en Las Heras, provincia de Santa Cruz. Además, se pretende comenzar a explorar en provincias sin antecedentes de explotación de hidrocarburos. Los riesgos del fracking están poniendo en guardia a poblaciones de todo el planeta. Gracias a la presión popular, ya se prohibió en países como Francia y Bulgaria y se están extendiendo moratorias en diversos puntos del mundo. En Argentina, varios movimientos populares están trabajando en proyectos similares tanto en municipios como a nivel provincial e incluso en el ámbito nacional. Informándonos y organizándonos, podemos lograr que Argentina sea un país libre de fracking. Otras maneras de obtener energía son posibles. Es hora de apostar por el uso de energías limpias y renovables. Y más aún, de discutir cómo y para qué generamos energía. Luchemos por el cambio. Paremos el fracking.
Nosotros en este bloque invitamos a Mariana Giaretto, lo dije bien, sí. ¿Verdad? Para tener una mirada científica, si podemos utilizar esos términos, pero de alguna manera con una base de estudio sólida como es tu trabajo, que estamos siguiendo todos los libros que has publicado, respecto a la mirada por parte del Estado hacia los asentamientos, pero esta cuestión pareciera también ligada a lo del extractivismo, ¿no? Como que se van corriendo las fronteras, ¿no? Hasta meternos en las chacras por la cuestión de el shale oil, sacar a las comunidades de los pueblos originarios por la cuestión de involucrarnos con las áreas exploratorias. Y no puedo evitar pensar, Mariana, también en los negocios inmobiliarios fastuosos, ¿no? En el caso de Cipolletti, en el caso de Neuquén, ¿no? Esto que me decías de correr a la gente de los lugares, bueno, o se van a la meseta, o en el caso de Cipolletti, que nos nombrabas esta cuestión de los distritos vecinales. ¿Cómo nos podemos introducir en esto tan complejo que está sucediendo en estos días, en estos años en las ciudades? Bueno, en primer lugar, tal vez relativizar esta cuestión de la mirada científica, porque, bueno, nada, me parece que tiene que ver con pensar a la sociología en este caso como una perspectiva que se va construyendo colectivamente, justamente con aquellos que generan las experiencias, ¿no? En este caso de los asentamientos o las tomas de tierra. Y hacerlo desde una mirada crítica, algo que a veces la ciencia más clásica intenta la más acomodada. Evitar esa mirada crítica. Y de hecho, bueno, el trabajo sobre tomas de tierras es un trabajo que se encontró un poco solitario porque no había demasiado laburo hecho sobre tomas de tierras en nuestra universidad y en la zona. Y esto tiene que ver justamente con cómo se piensa, ¿no? La organización de una sociedad, que no es cualquier sociedad, es una sociedad capitalista, bajo un Estado capitalista, y en donde la ciencia tiene un rol dentro, ¿no? De esa forma de organizarse. Y en donde lo que prima es la lógica rentística, ¿no? Y en algún caso, en algún punto está la lógica productiva, pero obviamente regida por la ley del valor. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, un poco lo que vos planteabas, lo que va ordenando a las ciudades es el afán de lucro, ¿no? Es ir logrando la mayor renta sobre la tierra, que es un bien no reproducible. Y eso el capitalismo lo tiene muy, muy claro. Por eso el régimen de propiedad privada, ¿no? Un régimen que... Te iba a decir desde su origen, ¿no? Exacto. Por un lado, avanza y a través de un proceso de desposesión masivo de la tierra como medio de producción y como medio de subsistencia de las clases trabajadoras, ¿no? Porque esto hay que tenerlo en cuenta. Es nodal desposeer a la fuerza de trabajo de su medio de subsistencia y del medio en donde se reproduce, que es la tierra, el espacio, y el espacio urbano, ¿no? Fundamentalmente el capitalismo tiende a esta centralización en las urbes. ¿Y qué estás notando en las ciudades, ¿no? Porque uno está un poco espantado de estas miradas así correctoras que hay, ¿no? De la ciudad del millón de habitantes, estas experiencias así de quiero todo limpio, ordenado, ¿no? Sacar todo lo que sea medio multiforme, que nosotros lo interpretamos como lo multicultural, para tener algo más moldeable, ¿no? Calculo que, de acuerdo a la experiencia que nos contaba Martín en los bloques anteriores, en Cipolletti también se reproducen estos contextos. Sí, pero que es más que nada marginar o invisibilizar algo que está. Yo vengo trabajando un concepto que tiene que ver con mecanismos del Estado que no tienden a superar los conflictos, sino a dispersarlos, ¿no? En el caso del problema de la tierra y del problema de la vivienda, del derecho a la ciudad, lo que hay es una imposibilidad estructural de solucionarlo. Y esto puede sonar muy terrible, pero en concreto, si no se apunta al régimen de propiedad privada, cualquier solución es simplemente una manera de dispersar el conflicto. ¿Por qué? Porque hay una tendencia a la concentración, digamos, cuando hablamos de tomas de tierra estamos hablando de gente que no está pudiendo acceder por la vía del mercado formal a la ciudad. Y eso tiene una contracara y es algo que muchas veces no se problematiza, es que si hay desposeídos hay quienes concentran
¿sí? Esa mercancía que es la tierra. Y que tiene que ver con esta, con este negocio inmobiliario. Pero por otro lado, las alternativas o las maneras de planificar, si es que las hay en algunas ciudades, son justamente maneras sumamente, con una mirada muy tecnocrática, ¿no? Muy burocratizada de la cuestión, en donde por lo general no hay participación de aquellos sectores que están siendo excluidos de esa lógica, y entonces las decisiones tienen que ver justamente con posibilitar el asentamiento en tierras alejadas de la ciudad, muchas veces contaminadas, con lugares donde va a llegar la infraestructura con un largo tiempo. Claro. Digamos, entonces sigue siendo una lógica de ir como creando dos ciudades, digamos, una ciudad linda para los ricos y para aquellos que, una ciudad que se muestra, la del millón de habitantes, y otra ciudad que se oculta. Y eso está en los mapas. Cuando uno ve los planos, muchos barrios, asentamientos, no figuran en los mapas. Cuando la gente va a pedir leña, le dicen, ustedes no son vecinos de Cipolletti. Cuando hay padres que van a inscribir a una escuela a chicos, les dicen, no tienen domicilio real. ¿Qué es eso? Es meter los problemas abajo de la alfombra. Y eso en algún momento estalla, digamos. Cuando uno quiere ocultar los problemas, sin lugar a dudas. ¿Es algo que has estudiado, te pregunto, se reproduce también en todo el país o hay lugares donde el capitalismo puede administrar mejor estos márgenes de crisis que se les aparecen? Porque obviamente estamos hablando de una sociedad capitalista toda, ¿no? Sí, sí. Mira, yo fundamentalmente mi trabajo tiene como referente empírico Cipolletti. De a poco estoy intentando ir viendo qué pasa en otros lugares, no solamente en Argentina, sino en Latinoamérica. Estoy en contacto con experiencias de Chile, con experiencias de Brasil. Digamos, lo que uno puede ver es que esa lógica estructural, esa tendencia estructural propia de esa sociedad capitalista se va manifestando de maneras específicas o particulares, y que en eso tiene mucho que ver el Estado, ¿no? La estrategia estatal. Por ponerte un ejemplo, no sé si recuerdan qué pasó hace 3 años en el Parque Indoamericano, ¿no? Fue una toma en el medio de la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿no? Y la repercusión, ¿no?, la tensión que generó esa toma, me parece que muestra a las claras, por lo menos, cuál es la estrategia del Estado en la Argentina de estos últimos 10 años, ¿no? Por un lado, un gobierno de la ciudad, ¿no?, con Macri y su política bastante anclada en el neoliberalismo de los 90. Por otro lado, el gobierno nacional popular del kirchnerismo, ¿no?, tironeando con su giro productivista de las políticas, pero que siguen teniendo como foco la reactivación económica. Y a la hora de intentar dirimir ese conflicto, bueno, vimos lo que pasó. Tuvimos represión formal y paraestatal, o sea, patotas, tuvimos policía, hubo 4 muertos y hubo una obturación del conflicto. ¿Qué se hizo? Se cercó para que eso no se siguiera expandiendo. Y hoy todos nos preguntamos, ¿a dónde están viviendo las familias del Indoamericano? Eran muchas personas, 13.000 personas. Bueno, hubo acuerdos, ¿no?, entre el kirchnerismo y el PRO por algunas tierras desde hace un tiempo. Y el año pasado también nos visitaron internos del Borda que alertaban lo que finalmente sucedió. Y son parte también de esos acuerdos residuales, ¿no?, que tienen finalmente las cúpulas políticas. Te quería hacer una consulta sobre el respaldo social que noto en muchas de las sociedades, la cipoleña, la neuquina, con un alto nivel de renta hacia estas políticas de marginación y de incluso una mirada racista, ¿no? En el caso de en el centro de Neuquén, donde la mirada hacia lo que eran los lavacoches o los vendedores ambulantes o todo esto está ampliamente respaldando, ¿no?, a esta construcción casi racista que plantea la intendencia. Y en el caso de Cipolletti, por lo que nos estaba contando Martín también, ¿no?, no vamos a negociar, son usurpadores, yo no hablo con terroristas, ¿no? Uh-huh. Es esta mirada. ¿Qué impresión te da?
Bueno, tiene que ver, ¿no?, con la construcción de un sentido común que obviamente se articula desde el Estado, uno puede verlo en las escuelas, hasta los medios de comunicación. Los medios de comunicación operan constantemente retroalimentando ese sentido común que se transforma en la opinión pública, digamos, en la voz de fundamentalmente la clase media, ¿no?, la clase media alta, y que se refleja, ¿no?, en esa clase dominante. Ahora bien, ¿qué hacemos con eso? Sería la pregunta. O sea, ¿cómo hacemos para intentar darle batalla? Y bueno, hay que salir a disputar los significados, los sentidos, fundamentalmente argumentando en un asentamiento se violan los derechos humanos constantemente. La gente no accede a agua, no accede a abrigo, está su vida en peligro constantemente. De eso es responsable el Estado, ¿sí? Y lo mismo que si le pasa a alguien, siguiendo la lógica del delincuente, ¿no? Si admitiéramos que son delincuentes, el Estado tiene que protegerlos, y es algo que tampoco hace. Entonces, ¿qué tipo de...? Estamos generando una especie de un pozo ciego, digamos, una problemática que va a parar a no sé dónde. Y entonces, bueno, hay que dar toda una batalla, ¿no?, política, cultural. ¿Has notado que son muy determinantes los medios de comunicación en la región en ese tema? Sí. Fundamentalmente, los diarios y el diario que más se vende tiene claramente una política editorial, ¿no?, una línea editorial pidiendo mano dura. Sí. Claro, eso después se reproduce por radios, por web. Y eso funciona como fuente de legitimación, ¿no? Sabemos que cuando los medios piden represión, ¿no?, después, haciéndose eco, ¿no?, del sentido común y de la opinión pública, es lo que quiere la gente, ¿no?, que liberen la ruta, que no tomen más tierras o todas esas consignas. Después cuando aparece la represión está legitimada, ¿no? Fue la ciudadanía la que estaba pidiendo que esto sucediera. Entonces hay toda una operación ahí, ¿no?, de legitimación política que hay que empezar a desarticular. Yo imaginaba que tal vez eso se daba teniendo en cuenta el hecho de que el petróleo también nos regula mucho los valores, ¿no? Los alquileres en el Alto Valle están a niveles exorbitantes. Por eso me preguntaba si también no termina eso actuando como una correa de transmisión más que un medio de comunicación, pero es real de que las políticas editoriales de los medios concentrados en Neuquén apuntan a eso, en Neuquén, en Cipolletti, ¿no? Lo que es. Sí, sí. Sí, y acá, a ver, sea el petróleo, sea la soja, sea el aglutinador que sea por regiones, pensemos en lo que pasó en Jujuy, ¿sí? Que fue también hace 2 años una toma que fue sumamente represiva en terrenos aledaños al ingenio Ledesma, nada más y nada menos. Digamos, más allá de cuál sea el núcleo que aglutina a la lógica del capital, lo que están defendiendo es el derecho a la propiedad privada. Y ese derecho a la propiedad privada es el que permite esa lógica de concentrar por un lado y desposeer por el otro, digamos. Como una moneda con dos caras. Entonces, hasta que no se esté dispuesto a ir sobre ese régimen de propiedad privada, digamos, sobre la concentración, digo, a ver, en un gobierno nacional popular como este, ¿no?, que se jacta de las políticas de redistribución, ¿por qué no implementar una reforma que implique la redistribución de la tierra? En donde no se posibilite la concentración de más de, no sé, cuántas hectáreas, discutamos cuántas hectáreas tiene que tener una persona a su nombre, una empresa a su nombre. Discutamos eso, más allá de que después lo evadan, hagan todos los artilugios para que eso no los perjudique. Pero es algo que no se pone en discusión. Que una inmobiliaria, ¿no?, que el negocio inmobiliario pueda concentrar tierras mientras que hay muchas personas que no tienen en el horizonte de expectativas, ni de su vida ni la de sus hijos.
acceder a una porción de tierra, digamos, es una lógica que por lo menos yo no puedo ni compartir, ni entender, ni por lo menos hay que combatirlo. Veía la lista de los concejales de los partidos de la derecha en Neuquén y hay todos miembros de inmobiliarias, ¿no? Uno se pregunta, bueno, imagínate, claro, como concejales, ¿hacia dónde pueden disparar esas políticas si su extracción social viene precisamente de la concentración? Fíjate los aumentos de los patrimonios de la clase política, desde la misma Cristina hasta sus funcionarios. ¿En qué invierten? Invierten en tierra. Uh-huh. Por lo menos eso es lo que se ve. En eso no hay distinción absolutamente de nada. Mariana, te agradecemos muchísimo el tiempo. Te vamos a estar molestando seguramente antes de que se nos vaya el año. Te queremos agradecer y queremos que nos cuentes brevemente, porque ya nos estamos yendo, tu última publicación, tu último trabajo, porque leí algo que habías editado en Herramienta, pero había muchos otros trabajos también reseñados. Sí, pero con respecto a este tema, es el único libro que tengo sobre el Estado y tomas de tierras en la ciudad de Chipoleti. Se llama Ciudad en Conflicto, un análisis crítico, ¿sí?, de las relaciones entre Estado y tomas de tierras. ¿Y estás trabajando en algún otro material? Y ahora estoy arrancando a empezar a comparar lo que te decía, ¿no? ¿Qué está pasando en Chile, en Brasil? Digamos, estoy en contacto con alguna gente y bueno, quiero ver cómo seguir, como para también mostrar, ¿no?, que esta no es una lógica simplemente regional ni novedosa, sino que viene siendo, ¿no?, un proceso bastante más. Editarlo antes del Mundial, ¿viste? Que sí. Brasil puede todo cambiar. Gracias por tu tiempo. No, de nada. Nosotros nos vamos rápidamente hasta la semana que viene con otro encuentro por nuestro canal con más Cartago. Hasta entonces. La cumbia de Villa Donde, tranquilo, pa' que baile. 82 BPM, pa' que baile, otra vez, Quincoya. Ahí va.